chicos, soy Gerier, bienvenidos a un episodio de Kingdom Rush Vengeance. Vamos a seguir donde lo hemos dejado, que creo que el capítulo 4, si no me equivoco, ¿no? O sea, capítulo 4, la fase número 4. La verdad que estoy bastante viciado y estuve leyendo los comentarios, me dijisteis que el primer boss está en la fase 7. Por lo cual tenemos vía libre, ¿no? Para seguir de los más tranquilos, porque como el juego sale el día 15 o 16... Bueno, aquí subiendo un episodio al día, pues perfecto, la verdad, bastante bien. Cervecería dorada. Campaña. ¡Muajaja! Esos tontos enanos no se han dado cuenta de que nuestros exploradores aderezaron su comida con polvos soníferos. Ahora son todavía más débiles que antes. Aprovecha esta oportunidad para conseguir algunos barriles para las tropas. Tienen sed y necesitan descansar. Es lo que tiene usar soldados vivos. Vamos a darle. Estamos en veterano, por cierto. Seguimos con el mismo héroe, las mismas mejoras. Ay, perdón, está tomando un poquito de agua, ¿vale? Cervecería dorada. ¿Qué tenemos por aquí? Habrá algún easter egg, ¿verdad? Tiene que haberlo. ¡Este es Barney! ¡Barney Moe! ¡Son Barney Moe, tío! ¡Toma! Consigue que Barney se duerma. ¡Cola, tío! Venga, perfecto. Matón y guardia. Me imagino que vendrán unidades nuevas, ¿no? A ver. Hay que defender aquí un poco. Porque nos pueden entrar por arriba y por abajo. Así que vamos a poner aquí fuego. Ya está. Por ahora sí. Mola un montón los lanceros, ¿eh? Además, tienen un punto de armadura, está muy bien. Los tengo maxeados a tope. Mató a mi guardia. Va, esto lo pasamos fácil. No voy a construir más hasta que me vengan por el otro lado o algo. Porque si construyo todo aquí, luego tendré carencias por este lado. Estrategia, gente, 2000 de IQ. Dale cañita. Voy consiguiendo oro, todo el que necesito. No hay más easter eggs, ¿verdad? No, no tiene pinta. Los martillos estos que hay por aquí tirados no son nada, ¿no? Robot mandíbula, guardia martillo. Vale, los lanceros aguantan esto. Easy peasy. Ahí, bueno. A defender, baby. Voy a administrar el oro, pero de la mejor forma posible. Estos son fáciles, son bastante malos. Guardia martillo, pistolero. Vale, aquí a los pistoleros les voy a defender con los lanceros. Y con otra torretita de fuego. Cuidado. ¿Dónde van? Escapa uno, Bueno, espérate. Ese no va a escapar, no os preocupéis. Ahí está, muerto. Lo que meten los lanceros, Son dios. ¡Ey! Que viene consejo nuevo. Enemigos resistentes a la magia. Ya me vienen enemigos resistentes a la magia, no me creo. Alquimista de azufre. Los enemigos resistentes a la magia reciben menos daño de los magos. Alquimistas de azufre. Alquimistas brillantes que usan pociones para sanar a sus aliados y desatar el caos entre sus enemigos. Sanan a los enanos resistentes a la magia alta. Resistencia alta a la magia, mejor dicho. ¡Buah! Tienen tres resistencias a la magia. Vale, pero son súper débiles al físico, ¿no? Sí, son súper guasos, súper débiles al físico. Mira, cuatro hostias de los lanceros y se han muerto. Son súper débiles al físico. Así que por ahora bien. Any last words?
Muy mal ese rayo, ¿no? Aquí los sombríos de nivel 2, que son baratitos. Bicicóptero, guardia martillo, araña mecánica. Me van a dar a tope los arqueros, ¿eh? Vale, los bicicópteros los one-shoteo, chaval. ¿Cuánto quita esto? 14 a 21, ya quita bastante, ¿eh? Creo que no me va a hacer falta mejorarla más por ahora. Buah, economizando a tope, chavales. Esto no lo voy a mejorar todavía, este tampoco. Voy bastante cómodo. Son 15 oleadas. Le he liado aquí, ¿eh? Ahí la lié un poco. Guardia martillo, alquimistas. Casi la lío aquí con las arañicas estas, ¿eh? Creo que voy a vender una de estas. Bueno, no sé. No, no voy a vender nada por ahora. Lo mata el arquero, ¿eh? ¡Pum! Buen choteado. Los lanceros pegan que flipas. Debería mejorar esto ya, ¿no? Sí, un poquito. Un par de niveles a cada uno y ya está. Pistolero, guardia, araña, minero. Minero. ¿Cuál es el minero? Ah, que es nuevo el minero. Mineros frenéticos a los que les encanta excavar. A menudo viajan por los túneles subterráneos para encontrar los mejores minerales. Se desplaza por el subsuelo y velocidad alta. No me jodas, tío. Míralo, míralo. ¿Qué está haciendo? ¡Ay, qué cerdos! Pero bueno. Hay que hacerles frente, ¿no? Mejor los arqueros. No. Voy a poner dos arqueros más. Con un nivel cada uno. Y aquí voy a poner un bloqueo. Un bloqueo aquí en Jesucristo, ¿eh? Tengo que tener cuidado por abajo. Se pueden colar por abajo. Me han matado al héroe, no me dan ni cuenta. Vale, no pasa nada. Si estos no van a escapar, no van a llegar muy lejos. Toma. Ay, 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 ay. A pelear, crack. Pesados los enemigos a distancia, tío. Que son muy pesados. Me lo matan otra vez. Joder, lo que meten, ¿no? Vamos a subir a estos a nivel 2. Vale. ¿Puedo subir a esto otra vez? Pistolero, guardia. Geomante, barba de piedra. ¿Eso qué es ahora? Geomante, barba de piedra. Gracias a su habilidad para convertirse en piedra mientras combaten, los geomantes pueden aguantar grandes cantidades de daño. Aumenta su resistencia al ser bloqueado y velocidad baja. Aumenta su resistencia al ser bloqueado. Vale, lo reviento, ¿eh? Mira, ahí se vuelve súper... 2000 de vida. ¿Hola? O sea que es mejor no bloquearle, ¿no? Let's make some kebabs.
¿Qué cojones? Buah, le tiré esto cuando estaba bloqueando. Qué mala idea. ¿Qué viene? Mineros, geomantes, robot de alquimia. Joder, tío, se está complicando esto, ¿eh? Me está asustando un poco la wea. Guatu, mira la vida que ganan. Ah, no aumenta la resistencia, lo que aumenta es la vida. Lo bueno que dan bastante oro. Eso es genial. ¡Ey! ¿Y este de aquí? Robot, araña, pistolero. No voy a adelantar esta wave, yo creo, Me ha matado al héroe y no me doy ni cuenta. Vamos a poner un bloque aquí por si acaso. Va, ahora sí. Dan 50 de oro, Dan un montón. Oleada 12. Joder, todavía queda. Queda muchísimo todavía. Bueno, pistoleros. 300, 250. Voy a tirar esto aquí para que no se acumule. Robot mandíbula, bicicóptero. Me matan al héroe, coño. Vale, 300. ¡Qué guapos! Sufrimiento, lanza una runa infernal. Espérate. Lanza una presión sísmica. Te transporta un grupo de 4 amigos hacia atrás. ¿Cuánto quita esto ya? 49 ciento... ¡Madre! Voy a mejorar este, el arquero, A ver qué tal. Lanza una runa infernal al camino. Los enemigos sufren sobre ella. Sufren una pérdida de armadura en 25% durante 5 segundos. No está nada mal eso, Explosión sísmica. A probar la explosión sísmica esa. Araña, guardia, martillo. Araña, geomante. Joder, por aquí vienen muchos, Por aquí viene gente, tío. Qué guapo. 210. Qué guapo, ¿no? Invocas un cuervo que ataca a los enemigos que pasan e inflige uno de daño. ¿Esto qué hace? El arquero sombrío se desvanece y aparece detrás de un enemigo que mata al instante. Dispara una flecha que marca al enemigo en 30 segundos. El enemigo sigue. Qué guapo, tío. Y a los geomantes estos, ¿no? Mierda, ¿cómo me...? ¿What? Esos son demasiados enemigos. Vale, al menos van hacia arriba. Se está poniendo feo esto, Se está poniendo un poquito feo esto. Robot, bicicóptero. Tengo que invocarlos, para ganar cooldowns. Uf, qué malo. ¿Cuánto quita eso a nivel 3? 300, Joder, es bastante.
Es un montón, 300. Vale, los geomantes se mueren, ¿no? Vale, muerto. ¿Cómo molan, eh? De 23 a 34. Quiero ver el ataque este. Ojo de, hoja de la noche. Quiero ver eso. Me va a hacer falta. Vale. A ver si lo hace, a ver si lo hace. A ver si lo hace. Venga, hijo. Estamos expectantes. ¿No lo hace o qué? No lo hace, tío. No lo hace. O no lo vi o no lo hace. Me lo pasé, me lo pasé. Perfecto. Joder, pues esta fase era complicada, ¿eh? Esta fase ha sido complicadita. Puntos de mejora. ¡Nuevo héroe! ¡Nuevo héroe! Azra. Se rompe y se sale toda la cerveza. Vale, nuevo héroe, nuevo héroe, nuevo héroe. Espérate un momento, voy a darle primero las habilidades. Voy a darle el tajo este. Y golpear el suelo y aturde, vale. Mejoras. El demonio no puedo tenerlo todavía, me hace falta un nivel más. Así que vamos a darle la vitalidad a las unidades de barraca. Con una poderosa alquimia, las explosiones ahora tienen un rango de efecto más amplio. Y esto, todas las torres de magos tienen una pequeña probabilidad de infligir el doble, ¿no? No está mal eso, en verdad. Debería mejorar esto, impactos adicionales. Vale, a ver el héroe nuevo. Azra. Está a nivel 3, qué poco. A ver, tiene los mismos cooldowns. Esto es cooldown, ¿no? Tiene más daño, menos defensa y menos vida. Los primeros recuerdos de Azra están repletos de retorcidos entrenamientos que tuvo que superar para convertirse en la asesina sombría más letal de todos. Su mirada, sin vida y despiadada, te resultará bastante más afilada que sus dagas. A ver las habilidades. Dispara varias flechas que envenenan a todos los enemigos afectados en la zona y les inflige 60 de daño a cada uno. Tras recibir un ataque, Azra lanza un escudo de 120 puntos de vitalidad que la protege del daño que recibe. Se degrada con el tiempo. Azra reduce la armadura de objetivo en un punto por cada ataque a distancia que acierte. Dispara una descarga de 3 flechas a un objetivo y le inflige 20-30 daño por cada flecha. Golpea a un enemigo con un potente veneno que lo mata en unos segundos. ¡Wow! A ver. Vamos a probarla con el nivel de este. Aunque posiblemente voy a perder porque no tengo. No tengo mis defensas. ¿Cómo se desplaza? ¡Qué bonita es! Me gusta mucho. Vale, pistolero, guardia. Robot mandíbula. Pistolero y guardia. Entonces hay que ver. Hacemos lo mismo. Mago. Mago. Vale. Tengo a estos al menos. Mola un montón, ¿eh? Lo que... recibe mucho daño, ¿no? Personaje. Mola mucho. ¡Uy! El veneno, el veneno, el veneno. Mira, 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 mira. Mira el veneno, mira el veneno. Está bastante OP. Vale, vamos aguantando por aquí. Guau, pero es muy débil, ¿eh? Es extremadamente débil. Pero extremadamente, ¿eh? Construye 100 torres.
Hostia, creo que me va a costar bastante superar esta fase. Sin mi héroe principal. Bueno, estoy luchando bien. Estamos luchando bien. Bicicóptero, matón. Alquimistas. Uf. A ver, mejorar a este. Me va a costar mucho sin el orco, yo creo. Necesito un bloqueo aquí. Igual esta torre tuvo que haber sido de defensa, ¿eh? O sea, de... una barraca, coño. Está guapo el veneno. El veneno mete que flipas. Hola. Poco se habla de lo que mete el veneno. Poco se habla de lo que mete el veneno, ¿eh? Vale, estoy defendiendo bien. Me encanta que se desplace instantáneamente. Me flipa eso, ¿eh? O sea, básicamente me mete unas hostias. Le mete unas hostias los bocamandíbulas estos al héroe o a la heroína. Es que los bocamandíbulas estos meten muchísimo. Hay que bloquear a estos. Coño, los mineros estos, tío. Vale, muertos. Está complicada la fase, ¿eh? No está fácil para nada esta fase. Me estoy estresando, tío. No puedo poner tropas. Bueno, aquí sí. Porque no quiero bloquear a los grandes. Vale, muerto. Mierda. Hostia, el grandote, tío. Vale, hay que bloquearle. Mierda. Hay que bloquearle ahora a este. ¿No te habían ganado? Hostia, qué putada, ¿no? ¿Perdemos? Me la mataron. Flecha, 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 flecha. Qué pena gastarlo así, tío, pero... poco más puedo hacer, ¿eh? Que no puedo poner más fuego. O sea, no tiene mucha vida ni mucha defensa, pero...
Se vuelven super tanques. Y también que tengo el héroe nivel 1. Bueno, el level 3, pero... basurilla, ¿sabes? Mejoramos esto. Este debería morir ahora. Bien, perfecto. Por favor, matar a este, por favor. Hasta luego. Bien. Voy a subir de nivel estas torres de aquí. Creo que son las más necesarias. Buena. Bien. Uf, tengo que mejorar estas, ¿eh? Estas de aquí. Poder no le voy a dar. Voy a mejorar simplemente. Geomantes. Joder, puros geomantes, tío. Vale, a ver. Esto no hace mucho daño, ¿no? 100, más o menos. No es mucho. Voy a poner otra torre de fuego aquí. A ver, con las torres de fuego que tengo, yo creo que me lo... sí, me los hago fácil. Va, los destruyo, los aniquilo, que flipas. Con las torres de fuego que tengo, les aniquilo, pero fácil. Voy a mejorar mis torres de fuego. A ver si ella puede ir ganando un poquito de experiencia. Mola mucho, el diseño del personaje. Mola un montón. Tiene bastante rango. A ver si puedo subir al 4. Me gustaría subirla al 4. Mete bien la chiquilla. Mete que flipas. Toma. No sé si le dará para el 4. Esta ronda, ¿qué onda la ves? Es sencilla, ¿eh? Bastante fácil. Porque con buenas torres de fuego te los hace fácil. Bien, con las torres de fuego que tengo me lo hago bastante fácil. Queda una más. Joder, pero ¿cuántos vienen, tío? No paran, ¿eh? Vale, minero, geomante, robot, guardia, alquimista. Vale, geomantes no vienen muchos. Eso es bueno. Coño, quedaba uno por aquí. Pues 300. Vale. Al pasto. ¿Cuántos geomantes, tío? Portal infernal. Me está volviendo loco el ruidito. Es el pam pam plim 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 en el suelo. Toma. Ya va, nena, que subes al 4, dale. Joder, vienen un montón, hola. Vienen muchísimos. Vale, lo defiendo, ¿no? Joder, vienen muchísimos.
Bien, tío, todas mejoradas al último nivel, que me la matan, que me la matan. No, me... no, 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 no. No puedo perder en el último momento, Vale, uff. Dios, casi palmo, tío. ¿Llego a perder ahora? A ver, esto. Set de combate. Los orcos tienen 25% de bonificación de daño. Haciendo un guerrero orco capitán. Lo que mejora su daño y su vitalidad. Los guerreros orcos tienen 5 reacciones de vitalidad por segundo. A ver, esto. Mira este, tío. 300, 14 y pico. Qué guapo, cómo volan. Uno es capitán. Bonificación de daño. 12 a 19. ¿Y el capitán hace? 19 a 29. Quita un montón. ¡Ganamos! ¡Let's go! No subió al 4, Le quedó muy poquito para el level 4. Bueno, en el siguiente desafío me lo puedo hacer, ¿verdad? A ver. Este en el de hierro. Solo tengo arqueros y bombarderos. Holy shit. Arqueros y bombarderos. Alquimista, matón, geomante. Matón, minero, geomante. Geomante. The night is dark. Aim high. Aim true. My aim is flawless. The night is dark. Darkness is your ally. Vale, lo que voy a hacer es mejorarlas a tope. Las mejoraré a tope. ¿Vale? Para ponerle lo de matar. Level 4. Espera un momento, salir. Vamos a aprovechar el level 4 que hemos ganado. Y darle las habilidades, ¿no? Esto. Bueno, ya estoy, lo del escudo. Venga. Ya tal otra vez. No voy a poner tantas. Voy a poner una. Dos. Voy a poner una aquí y otra aquí. Creo que es mejor tener dos mejoradas. 7 a 11. Va, se pueden a los enanos estos, Toma, toma. La descarga de flechas, Buah, se los murfea. Se la esmurfea. En verdad me gusta el personaje, Me gusta bastante. Está guapo el escudo. Tiene un montón de rango. Seguro que a level 10 es la hostia, Vale. Voy a mejorar otro por aquí. Hay que darles lo de... Hay que darles los de ejecutar, Lo de que maten. Para que maten a los geomantes. Ese va a ser el problema, los geomantes. Bueno. Como dodgeo, Como dodgeo, papá. Es increíble. A 21, quitan un montón, Un par de flechas y se carga uno. Vale, helicópteros. Vienen muchísimos por aquí, Al menos van para arriba y no van para abajo. Eso es bueno. Pues son muchísimos. Son muchísimos, hola. Vale. A defender por aquí. Aquí no va a subir al 5, ¿no? Ni de coña. Geomante, tío, ese es el problema. El puto geomante es el problema. Aunque al no tener defensas. Mira, al no tener defensa se lo baja rápido la torre, I'm the sword in the
Vale, ponte aquí para que no bloquee. Lo bueno es que no tienen defensas. Eso es bueno, tío. Me facilita mucho las cosas que no tengan defensas. Bien, bastante fácil. Venga, level 4. 23 a 34, ataque rápido. Prácticamente el doble, ¿no? Casi, casi el doble. Dale caña. Mamacita. Level 4. Mola un montón, ¿eh? Porque dice que inflige 1 de daño. 1 de daño. 1 de daño no es como súper poco. Uno de daño no es como muy poco, gente. Vale, muerto. Dispara una flecha que marca al enemigo. Ah, es verdad, recibe 30% de daño adicional. Eso no está mal, ¿eh? Pero quiero darle... No sé si darle la hoja de la muerte. Nada, voy a invocar al cuervo, ¿eh? Coño, ¿cómo picotea? Hostia, lo... Madre mía, lo que picotea, ¿no? Mola un montón. Mejora el ataque del cuervo a 2 de daño. Pues mola un montón. No quita mucho esa habilidad, eh. Quita 100 y pico. Bueno, está mal. No, menos a mineros, no. Mineros, no. Mata 3000 enemigos. Vamos. Está broken, ¿no? Debería morir. Los cuervos no están mal, ¿eh? Escucha, y sin torres de... Sin torres bombarderas, ¿eh? Mola un montón el personaje, el desplazamiento, ¿vale? Porque lo puedo mover a donde lo necesite. Instantáneo, ¿vale? Para bloquear algún enemigo que se esté escapando. Mola muchísimo eso. Voy a mejorar este. Esa torre prácticamente defiende esto ya sola. Vale, otro menos. El cuervo por ahí. No, pero no quita casi ni... No quita mucho el cuervo realmente. Fíjate lo que le baja, de 2 en 2. Creo que el cuervo no va... El cuervo debería bufarlo, ¿no? Que quite 2 es muy poco. Me parece como súper poco, 2 de daño. Bueno, me lo acabo de marcar con solo 4 torres. Ningún bombardero, ¿eh? Me lo acabo de marcar y con el héroe nuevo. Que estaba level 4, la pobre. Pues me gusta muchísimo Azra, mucho más que el gladiador, ¿eh? Mucho, mucho más. Mucho, mucho más. Tiene el veneno, tiene el asesinato. Está bastante guay, tío. Me gusta mucho Azra, ¿eh? ¿El siguiente nivel cuál es? Fábrica mecánica. Buah, chavales, guapísimo. Espero que os haya gustado el episodio. Bastante larguito, ¿eh? Más de la cuenta. Bueno, es que también ha sido muy largo. La verdad que ha sido complicado, ¿eh? Pero lo hemos hecho la primera. Estoy contento. Espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Chaito.